Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo pedir un préstamo en Mercado Pago por primera vez. Para esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estemos dentro de lo que es el panel principal de la aplicación, lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior derecha donde vamos a encontrar estas tres rayitas y un más, ¿sí? Vamos a seleccionar ahí. Acá nos van a aparecer un montón de opciones. Nosotros tenemos que elegir esta que dice préstamos, así que vamos a seleccionar ahí. Y acá nos va a abrir un panel donde vamos a poder visualizar cuánto es nuestro límite disponible y la simulación de préstamo. Recuerden que si es la primera vez que ingresan a la aplicación, lo primero que tienen que hacer es activar Mercado Crédito. Si no lo saben hacer, al final de este video les voy a estar explicando rapidito cómo activar Mercado Crédito. Y una vez que lo activaron, lo que tienen que hacer es aumentar el límite disponible que tenemos para que nos rinda más el préstamo. Como ven acá, tengo 270 mil pesos, ¿sí? Entonces, para aumentar este límite es muy sencillo. Una vez que nos habilita Mercado Crédito, lo que tenemos que hacer es hacer compras dentro de Mercado Libre con ese, utilizando ese límite disponible. Y una vez que hacemos eso y vamos pagando servicios dentro de la aplicación de Mercado Pago, básicamente es darle uso a la aplicación, nos van aumentando este límite disponible, ¿sí? También nos puede llegar a dar la opción, como dice acá abajo, detalle y mejora de tu límite, que ahí tenemos que presentar documentación y de esta manera la aplicación también nos aumenta el límite disponible. Bueno, una vez que sabemos esto, lo que tenemos que hacer para pedir el préstamo es venir acá donde figura simular préstamo, así que vamos a seleccionar ahí. Acá se nos abre esta ventana, nos dice cuánto queremos pedir dentro de lo que es el límite disponible, o sea, 150 y 270 en mi caso. Así que voy a poner el mínimo, 150 para hacer a modo de ejemplo. Pongo una cuota, seleccionamos siguiente. Acá me dice cuánto me va a estar cobrando de impuestos, así que pongo sacar préstamo. Obviamente, ustedes fíjense si verdaderamente les conviene o no la tasa de interés que le está cobrando. Y de esta manera ven si les conviene pedirlo en esta aplicación o otra aplicación. Bien, acá me dice que ya tengo los 150 pesos en mi cuenta. Es así de sencillo. Y esos 150 pesos, una vez que están en mi cuenta, los puedo retirar, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Bueno, entonces, después para pagarlos, muy sencillo. Directamente vamos de nuevo a la sección de préstamos y lo que es límite disponible nos va a aparecer acá, a ver si actualizamos y aparece. Perfecto. Acá como ven ya aparece. Recuerden que si lo cancelan antes de lo que es 10 días, le van a descontar intereses, ¿sí? Porque muchas veces se utiliza como adelanto y eso está bueno cuando uno no llega a fin de mes y de esta manera podés pedir un microcrédito, salir de ese apuro y después pagarlo antes y no pagar tanto de intereses. Bien, una vez que sabemos esto, para activar Mercado Crédito, que era lo que les mencionaba anteriormente, tenemos que ir a la parte superior derecha donde vamos a encontrar ese símbolo que dice ayuda. Vamos a seleccionar ahí. Acá nos vamos a ir hasta la opción que dice préstamos que tenemos acá, así que seleccionamos ahí. Acá vamos a seleccionar la que dice créditos para mí, seleccionamos. Acá vamos a ir a la primera opción que dice cómo activar y usar Mercado Crédito, seleccionamos ahí. Acá nuevamente vamos a seleccionar la primera opción, que es Mercado Crédito y cómo lo activo, seleccionamos ahí. Y acá nos va a dar un enlace, ¿sí? El cual nosotros lo seleccionamos y ahí la empresa nos deriva directamente. Nos pide la documentación que necesitamos para poder activar o los requisitos que necesitamos para poder activar la línea de crédito, ¿sí? Esta activación de Mercado Crédito puede tardar aproximadamente 72 horas hábiles, así que una vez que hicieron todo eso, puede tardar ese tiempo y después ya les aparece la opción y les deja entrar a lo que es el límite disponible del Mercado Crédito. Bueno, amigos, cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarles. También quiero comentarles que en el canal estamos sorteando 30 mil pesos argentinos todos los meses, simplemente por suscribirse a mi canal.
y por seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.